pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como compañera. Ahora, Señor, tú lo sabes y yo me caso con esta hija de Israel. No es para satisfacer mis pasiones, solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Y Sara, por su parte, dijo: Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros. Que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó: ¿Qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: Hagan lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos un momento, por favor. Las alegrías, las tristezas, las preocupaciones, los logros, así como hablamos con un buen amigo, y con un buen amigo pues podemos hablar de todo y nos sentimos tranquilos, en paz, satisfechos cuando contamos con una persona a la que le tenemos confianza, y por esa confianza pues le podemos contar nuestras cosas, escuchar lo que nos dice, desahogar nuestras aflicciones, compartir nuestras alegrías. Pues esa es la oración. Así, quien tiene fe, así por supuesto que se relaciona con Dios. Y créame que es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Yo sé que a lo mejor tendremos intereses materiales, temporales. Habrá quien se preocupe por tener un buen trabajo y ganar mucho dinero. Habrá quien quiera ser el más popular dentro de la comunidad en la que vive. Pero todas esas cosas son temporales, son pasajeras. Habrá quien a lo mejor sí consiga tener mucho. Habrá quien sí consiga ser popular. Habrá quien a lo mejor a los ojos del mundo sobresalga. Pero no es ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de Dios, donde necesitamos crecer.
para darnos cuenta cómo efectivamente la fe les hace tanta falta, porque a consecuencia de ella, lamentablemente, son personas que viven siempre sumergidos en la tristeza, en la desesperanza, bueno, con cosas que no contribuyen a su felicidad. Pues de entrada decíamos, la oración es eso, y la misa, créanme que de las oraciones es la mejor. ¿Por qué la misa de las oraciones es la mejor? Pues porque en ella contamos con una presencia especial de parte de Dios. A las catequistas o al sacerdote que nos iba a examinar para ver si estábamos listos o no para hacer nuestra primera comunión. Pues una de esas 100 preguntas que nos hacía memorizar la catequista era aquella de ¿dónde está Dios?, nos preguntaba ella. Y nosotros contestábamos, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pues Dios está en todas partes, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a misa? Si a Dios a final de cuentas lo puedo encontrar en mi casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que yo esté, es cierto. Y sí es cierto, Dios está en cualquier parte, especialmente en nuestro corazón desde luego, pero solo en la misa. Esa que se nos lee cada vez que participamos en la misa y la palabra de Dios no dejan de ser consejos que se nos dan, consejos venidos de la persona que más nos conoce y más nos conoce porque nos ha creado, de la persona que más nos ama porque somos hijos suyos. Así que no son cualquier consejo los que se nos dan, son consejos venidos de Dios, de uno que nos ama entrañablemente, de uno que quiere precisamente nuestro bienestar. Nosotros tomamos la Sagrada Escritura y leemos todos los días, aunque sea un parrafito de ella, ¿no es cierto? Bueno, no creo, a lo mejor, tal vez ustedes sí, ¿verdad? Pero la mayoría, pues casi no. Entonces, cuando participamos en la misa, la primer forma de encuentro que tenemos con Dios es a través de su palabra, en los consejos que nos da, precisamente con lo que nos dice. Y la segunda forma de encuentro es sobre el altar. ¿Sabe que en la misa, sobre el altar, se realiza uno de los más grandes milagros que nosotros tenemos en nuestra fe cristiana? Las personas que más se cansan en decir a los hijos, cásense, son los papás. Porque los papás los han instruido precisamente en la fe. Porque los papás les han inculcado desde que son pequeños el amor a Dios. Les han inculcado la confianza precisamente en Dios. Y que nuestro agradecimiento no debe de ser solo con palabras, sino que tiene que ser con acciones. Por eso muy atinadamente decía Tobías a Sara, a su esposa, no podemos unirnos como los paganos, como la gente que no tiene fe, no podemos unirnos así, dice Tobías. No digo que no haya quien no lo haga, tal vez muchas personas así lo hacen, pero luego yo les he puesto el ejemplo a las personas. No dudo que Dios seguramente les ayude a caminar bien en su vida matrimonial, seguramente que sí, pero no es lo mismo. Yo pienso, por ejemplo, cuando alguien quiere vivir su vida matrimonial o su vida personal alejado de Dios, ¿cómo le pido ayuda a una persona a la que rechazo? Cuando le doy cabida a Dios en mi corazón, cuando le hago saber y sentir que es importante para mí, que mi vida sin Él no tiene sentido, que yo quiero estar con Él porque sé que es el que mejor que me conoce, el que más me ama y es el que mejor me puede ayudar para caminar bien mientras ando por este mundo. Y además Dios ve que de mi parte yo hago el esfuerzo por llevar una vida conforme a su voluntad. Claro que Dios se siente complacido. Esta es la disposición de dos personas que tienen fe, de dos personas que quieren hacer formar parte de su vida a Dios. Porque muchachos, el matrimonio no es cosa de dos, el matrimonio es cosa de tres, es cosa del esposo, cosa de la esposa y cosa de Dios. El Evangelio, para terminar, nada más para que nos demos cuenta cómo cuando le damos cabida a Dios, las cosas que Él provoca en nosotros son grandes y maravillosas.
el Evangelio nos habla de aquel momento en el que María acude a Cristo diciéndole que ayude a unos recién casados que están pasando por una situación de necesidad. Y es que en aquel tiempo, en aquellas fiestas, el vino era muy importante. ¿Por qué? Porque el vino tenía un significado espiritual. Cuando había vino en aquella celebración, lo que se aseguraba era prosperidad para el matrimonio que estaba iniciando. Era la mentalidad que había en aquel tiempo y hasta la fecha. No faltará quien diga: brindo por los nuevos esposos para que Dios los bendiga, los acompañe a lo largo de su vida y les permita formar un matrimonio sólido y una familia unida. Ese es un brindis de que ya no había vino. Se acerca a su hijo y le dice: oye, ya no tienen vino, ayúdalos. María le dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y Cristo dice a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Aquí lo importante es primero la solicitud de Cristo, como él siempre está pendiente de nosotros, queriéndonos ayudar en lo que le pedimos que nos ayude. Y segundo, la calidad de su intervención. Cuando él interviene, definitivamente las cosas son mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, entonces buscó al novio para regañarlo y decirle: oye, todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el corriente. Dice: tú has hecho al revés. Tú has servido primero el vino peor y has dejado el mejor hasta el final. No, es que el novio ni sabía. El novio había servido el que él pensaba que era el vino mejor al principio. Que las cosas vayan mejor todavía de lo que han ido. Esto no es por arte de magia, sino que Dios bendice y ustedes ponen la parte que les corresponde. Pues hoy rogamos a Dios para que los bendiga en esta experiencia sacramental que ahora comienzan y que por formar parte de sus vidas, Dios los vaya encaminando en su paso por este mundo y permita que su matrimonio sea precisamente un ejemplo de vida cristiana para muchas personas, principalmente para los suyos, para que nos demos cuenta de que el matrimonio puede ser ocasión de santificación. Joaquín, Erika, han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento. A ustedes, a quienes por el bautismo ya los ha santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto: Joaquín, Erika, han venido aquí, hermanos, a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a amarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio durante todos los días de su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan ambas manos, por favor, y expresen su consentimiento delante de Dios. Yo, Joaquín, te acepto a ti, Erika, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Erika, te acepto a ti, Joaquín, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia
y cumplen ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir esta tarde, que jamás lo separe el hombre. Envía, Señor, tu bendición sobre estos anillos y estas arras que bendecimos en tu nombre, para que quienes los van a llevar se guarden absoluta fidelidad, gocen de la paz que da cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Joaquín y Erika, y que estos anillos y estas arras, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Erika, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Joaquín, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Erika, recibe también estas arras que son símbolo del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Bien, estos dos hermanos nuestros, Joaquín y Erika, que venían como esposos únicamente ante la ley civil, muchachos, ahora también son esposos ante la ley de Dios. Muchas felicidades. Vuelvan a su lugar, por favor. Pónganse de rodillas en sus reclinatorios. Santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de tus hijos Erika y Joaquín, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Someone like you loves me too, yeah. Yeah. Ooh, yeah. I think that you're truly something. You. It's just a blessing
sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Y
favorita. Y así, te sigue esperando.
buscando, ya no te quiero. Necesito hoy eres una estrella rosa que todo el mundo imagina. Si te preguntan, no me quiero ir a mi reto. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué no sé qué hacer? We'll be right back.
Oh,
linda y hermosa como un ángel. Eres la única que yo quiero para mí. Thank you.
se traiciona con ese bonito vals. Que no quieran que salga bailando los deditos.
Bueno, pues, vamos a contar a la de tres, a ver si no me calla a mí. Dice, a la una, a las dos, ¿te queda mucho cuatro? Y a las tres. ¡Ah, no se calló! Tus ojos más tarde. ¡Eric! ¡Eric!
ella, no sabes. Siempre para ver. A ver, ahora sí. Vamos a brindar con pasteles, ¿no? Y también de nosotros, un paterno de José Ramos. Vamos a contarle la de tres y vamos a desearle salud y dicha de vida grande. Ahora, a las dos y a las tres. ¡Salud! ¡Bravo! ¡Fuerte de aplauso para ellos!
¡Suscríbete al canal!
Decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Si es este amor que no se rompe, no, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios y